es el miedo zombie. ¿Cómo su derretimiento pudiese agravar el aumento en el nivel del mar? Veamos. Se trata de enormes capas de hielo ubicadas en Groenlandia, mismas que ya no son alimentadas por glaciares ante la disminución de las nevadas, producto del cambio climático. El llamado hielo zombie está destinado a derretirse irremediablemente, aun si se frenara el efecto invernadero provocado por la emisión de gases a la atmósfera, según afirma una investigación recién publicada en la revista Nature Climate Change. Previamente, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático había proyectado que el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia provocaría una elevación promedio global en el nivel del mar de hasta 5 pulgadas para el 2100. Sin embargo, este estudio del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia estima que dicho aumento podría ser de hasta 30 pulgadas, de las cuales casi un pie se atribuirían al hielo zombie. Según expertos, más de 120 millones de toneladas de hielo están condenadas a desaparecer, cantidad suficiente como para inundar todo el territorio estadounidense bajo cerca de 11 metros de agua si todo ese líquido estuviera concentrado justo en nuestro continente. Realmente algo increíble. Llevándose dinero en efectivo, artículos y hasta un arma de fuego. Tras las rejas, hispano, tras presuntamente disparar al aire mientras iba en vehículo en movimiento. Usted teclado, piano, va a aprender a raíz de este regalo. Sí.